Señora Valero, muy brevemente, ¿puede resumir? Y luego, bueno, ya habrá reuniones de ponentes en la sombra, pero podría resumir los puntos clave. Gracias, presidente. Se han planteado muchas preguntas, pero vamos a mantener un buen debate. En lo que respecta rápidamente a las revisiones médicas, hay opiniones divergentes, prácticas distintas de un país a otro. En algunos países se dice que hace falta ir a un médico. En Suecia no. En algunos países hay licencias temporales de un año. La Comisión propone ahora 5. Pero hace falta alguna prueba que certifique la capacidad de la persona. Yo propongo que la nueva evaluación no sea tan exhaustiva como la primera. Si hablamos de las normas sobre los cargadores, pues depende de si se considera que son una parte esencial o no. Hay muchos cargadores en circulación comprados de manera legal que se podrían convertir en ilegales. Hace falta un periodo de transición y una manera simple de notificar a las autoridades de que uno pues tiene X cargadores de ese tipo. Y bueno, ya nos reuniremos para llegar a un enfoque de consenso. Muchas gracias. Pido disculpas a los tres miembros que deseaban intervenir. Les prometo que serán los primeros en hacerlo en el próximo debate. Señor López Aguilar, ya lo he explicado. Las personas que han venido para los puntos siguientes van a marcharse. Y no es justo porque llevamos ya 30 o 40 minutos de retraso. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que pasar ahora al punto 20.